cuando recibí la invitación de participar en este TEDx Barcelona Women, me sentí tremendamente ilusionado y me sentí muy privilegiado. Pero mi primera reacción es declinar. En primer lugar, porque soy una persona extremadamente tímida y, de hecho, ahora estoy temblando. Estoy temblando. Estoy acojonado. Como esto no me salga bien... Como esto no me salga bien, mejor que me cambie de ciudad. Y en segundo lugar, porque yo estudié en un colegio masculino, el instituto, luego viví en una residencia masculina también, fui a estudiar ingeniería, en donde cada 100 alumnos, solo 3 son chicas. Y para postres, estoy en un sector, el sector tecnológico, que creo que solo el 14% de los directores generales son mujeres, las directoras generales. Claro, ¿qué voy a explicar yo en un evento como este? Pensaba. Claro, ¿de qué voy a hablar? Que sea relevante, ¿no? Y que esté al nivel. Entonces, pensándolo mucho, porque tenía muchas ganas de participar, no me di cuenta de algo importante, que mi principal referente es una mujer a quien le debo muchísimo, de quien he aprendido todo, prácticamente todo lo que sé, y estoy hablando ni más ni menos que de mi madre. Esta es mi madre, en el medio soy yo, a la derecha es mi padre. Mira mi madre, qué guapa que es, sigue siendo guapísima. Lamentablemente, yo salí a mi padre, pero mi padre es muy simpático, porque cuando vea este vídeo me va a estirar las orejas. Yo de mi madre he aprendido muchísimas cosas. He aprendido muchísimas cosas. Me enseñó a caminar, me enseñó a hablar, me enseñó a leer, pero también me enseñó otras capacidades que hoy compartiré con vosotras. Mi madre vino hace 48 años a hacer un doctorado en filología hispánica en la Universidad Pontificia de Salamanca. Para esa época y para la sociedad de Taiwán, era un hecho muy singular que una chica soltera, joven, se fuera de tan lejos a un país tan extraño para realizar su carrera profesional. En Madrid conoció a mi padre, se casaron y antes de volver a Taiwán a realizar su carrera como profesores en la universidad, decidieron emprender un negocio. Abrieron el primer restaurante chino en la provincia de Girona. Para esa época era muy singular. Hoy en día hay más restaurantes chinos que McDonald's, pero esa época no era así. Lo primero que aprendí de mi madre fue la resiliencia, sobreponerse a una situación adversa y salir reforzado como persona. Mis padres, pese que eran brillantes estudiantes, no tenían experiencia en el mundo de la restauración. Y el hecho de ser chinos no garantiza que vayas a saber de cocina china ni de artes marciales. Imaginaros la situación en que están un sábado preparando la comida con toda la ilusión del mundo, los platos, las mesas, todo ahí fantásticamente, y al final no viene nadie. Y así un fin de semana, otro fin de semana, un mes, otro mes. ¿Qué haríais vosotras en esta situación? Yo lo tengo muy claro. Yo probablemente me volvería a Taiwán, total, no estoy en mi país, no he estudiado tantos años filología para hacer este negocio, ¿yo qué hago yo aquí? Mi madre, que es una persona muy valiente, lejos de abandonar, lejos de tirar la toalla, lo tomó como un reto. Día tras día, comida tras comida, cena tras cena, comensal tras comensal, cada día aprendía una cosa pequeñita y enseguida la aplicaba. Y de esta manera, poquito a poco, fueron creando una pequeña clientela que les daba una cierta estabilidad. ¿Qué he aprendido yo? ¿Y qué es lo que aplico en mi sector? En el mundo de las startups, como probablemente sabéis, la estrategia o una de las estrategias principales es el prueba y error. Y uno tiene que ser consciente que de cada 10 cosas que vas a probar, solo te va a funcionar una. La resiliencia es fundamental para poder hacer esta prueba y error sin desmoralizarse. Y la mejor estrategia es aprender cada día un poquito y aplicarlo. ¿Qué fue del restaurante de mis padres? Con esta pequeña clientela decidieron establecerse de forma más o menos estable
en Figueras, y de ahí nació pues mi hermano, que es el del Babero, y nací yo también, y continuar. La siguiente lección, humildad. Cuando las cosas parecían que funcionaba, mis padres, como todos los seres humanos, tendieron a entrar en una especie de zona de confort y se olvidaron que la ventaja competitiva que tuvieron durante unos años de ser el primer restaurante chino en Figueras no iba a durar para siempre. Y es entonces que vino otro competidor con mucho empuje, con muchos recursos financieros, compraron un local fantástico en medio de la ciudad. Mis padres lo tenían en un callejón pequeñito, oscuro. Contrataron 5 veces más de personal. Se llevaron al chef y al ayudante del chef, del restaurante de mis padres, y hacían un marketing que rezaba el mejor restaurante chino de Figueras, en un sitio que habían 2. El mensaje era muy claro. Claro. Entonces, en mi casa había muchos nervios, había mucha tensión. Ostras, ¿qué podíamos hacer? Mi padre ahí, mi madre, bajamos precios, vendemos el negocio, montamos un restaurante tailandés que aún no hay. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces, a mi padre, bueno, pese a que no es muy agraciado, pero es muy inteligente, se le ocurrió cerrar durante 2 semanas y así ver si el nivel de servicio del competidor estaba a la altura de su marketing. Cerraron 2 semanas, todos los comensales se fueron a otro restaurante, se sobresaturó, no pudieron dar el servicio que requiere y el boca a oreja que te hace triunfar también te hace fracasar. Y de un plumazo borraron al competidor sin demasiado esfuerzo aparente, aunque con muchísima sangre fría. Mi madre suele decirme que cuando el destino quiere que fracasemos, lo primero que hace es inflarte el ego. Hay que ser humilde. Yo pensaba que la humildad era no ser ostentoso, no fardar de lo que uno tiene, pero es un concepto mucho más profundo. Es no menospreciar a ningún competidor, es entender que no somos más especiales o más fantásticos porque sepamos hacer una cosa mejor que los demás, y entender que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, tiene algo que enseñarnos. ¿Bien? ¿Qué ocurrió con el restaurante de mis padres? Fueron progresando, ampliando, más platos, más personal, más local, más mesas. Recientemente le dieron la medalla de la ciudad como un ejemplo de integración, lo cual me siento muy orgulloso. Pero no hay mejor premio para mis padres que ver su restaurante lleno cada fin de semana. Cada fin de semana llenan y llenan, trabajan mucho. Aunque juegue el Barça, llenan. Eso es fantástico. Eso es fantástico. Bueno, las cosas empezaron a ir bien. Yo empecé a ir al colegio y allí aprendí algo que me marcaría toda mi vida. Un día me di cuenta de que era chino. No es que yo no tuviera espejos en mi casa. Es que yo no tenía conciencia de que yo era diferente. Yo iba por la calle, la gente me miraba como si fuera un marciano, me hablaba en 2 idiomas diferentes a mí, del que yo tenía. No entendía nada, y entonces me hablaban despacio y alto, como si fuera a entenderlo mejor. Y continuaba sin entender nada. Oye, que yo no entiendo esto. Y entonces yo me sentí, no sé, diferente, me sentí mal, me sentí distinto. Era una sensación extraña, ¿no? Yo me automarginé. Y digo me automarginé porque en el fondo somos todos diferentes. Pensad que yo durante muchos años pensaba que era el único chino del planeta. Unos pocos Lees, hasta que nació mi hermano, y un tal Bruce, que estaba en Estados Unidos, experto en artes marciales, por cierto, y no es mi tío. Claro, al final, hasta que un día fui a China, me di cuenta que como yo habían 400.000 millones, bueno, no 400.000, pero muchísimos millones, y que yo no era tan único, y Lee es el apellido más común del planeta. Bueno, entonces te das cuenta que ser único es un estado mental. Mi madre siempre me ha tratado como si yo fuera una persona especial, como si tuviera una misión en la vida, y nunca se reía, ¿no?, de mis ambiciones. Yo de pequeño, para integrarme, decía que quería ser jugador del Barça, mi madre no se reía de mí, me compraba el traje, aunque luego no servía ni para jugar en el equipo de mi colegio. Pero bueno, aunque luego no me he ido tan mal. Y hay una cosa que yo creo que es muy relevante, que estamos en una sociedad que cada persona que hace algo distinto
en vez de verlo como si fuera algo potencialmente extraordinario, automáticamente se dice que es un friki o es anormal. Bueno, este soy yo, aunque hace unos cuantos años. Bueno, no tantos, no tantos. Yo creo que es fundamental para todas las madres y para todos los padres, por supuesto, enseñarle a sus hijos que son seres especiales y animarles a descubrir cuál es su especialidad y a trabajarla. Nuestra diferenciación es lo que nos hace ser únicos y es lo que el valor añadido que aportamos a un proyecto. Muy bien. Resiliencia, humildad y autenticidad. Resiliencia para no desanimarse cuando las cosas no funcionan la primera, ni a la segunda, ni a la cuarta. Humildad para no aprender cada día, fundamental. Y autenticidad para encontrar cuál es el valor añadido al proyecto que estamos aportando. Yo cuando preparaba esta charla con mi coach, Raquel, a quien quiero darles las gracias por tu resiliencia, humildad y autenticidad conmigo. Esto es un gran reto para mí. Muchas gracias, Raquel. Yo le decía, ostras, Raquel, a mí me cuesta mucho encontrar y cómo planteamos la conferencia desde un punto de vista de diferencia de género, porque yo siempre he tratado a mi equipo indistintamente de su género y siempre he mirado más la persona, los objetivos, si los consigo o no, y nunca he pensado en si es un hombre o una mujer. No sé si es por la educación que he recibido o porque soy un tío raro. No lo sé. Entonces, ¿cómo puedo hacer para fomentar que haya más mujeres emprendedoras? Pues yo, sinceramente, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Ojalá lo supiera, pero no tengo ni idea. Pero lo que estoy convencido, que cualquier persona que trabaje estos tres valores acabará siendo una persona con actitud emprendedora. Y esto es lo que yo he aprendido de mi madre. Y os quiero dar las gracias por esta oportunidad que me habéis brindado, porque después de esta charla, de esta conferencia, he aprendido muchísimo más acerca de vuestros problemas y vuestros retos. Muchísimas gracias, mamá. Te quiero mucho.